aceleración y se para loca. Ojo frente con una izquierda a la mandíbula que está tratando de acosarlo como una piel. ¡Oh, tremenda la derecha! ¡Qué golpe más espectacular! A sus 37 años de edad y un récord de 48 triunfos con solo 2 derrotas y 2 empates, es considerado como uno de los mejores boxeadores libra por libra en la actualidad. El argentino Sergio La Maravilla Martínez es el actual campeón diamante de los pesos medianos del Consejo Mundial de Boxeo. Una estrella latina que ha triunfado enfrentando a los mejores, pero cuyo camino hacia la fama fue sumamente complicado. Sergio aprendió desde muy temprano que la disciplina es la base para alcanzar el éxito. Vengo de una familia pobre, digamos, ¿no? De clase baja, trabajadora. A los 14 años ya dejé de estudiar y a los 14 años fue cuando comencé a trabajar. Era un niño yo, pero era necesario y era vital para la familia que trabajase con mi padre, porque si no, no había dinero. ¿Cómo se inició en el boxeo? El mismo Sergio Martínez lo explica. En mi familia el boxeo es una religión, el boxeo y el fútbol, porque tengo 3 tíos que eran boxeadores. El 2 de mayo del año 95 fue mi primer día en el gimnasio de boxeo. Y al segundo día supe que lo que yo quería hacer era boxeador. Comencé a los 20 como amateur, siempre intentando salir de la pobreza. En el año 2001, frente a la deplorable situación económica que vivió su país, Argentina, se vio forzado a emigrar a España. Pero allá tampoco las cosas fueron fáciles. Fui a buscarme la vida trabajando en un bar, lavando copas, siendo portero, enseñando en un gimnasio. De casualidad encontré un teléfono en un bolsillo hecho un rollito pequeñito. Y ese teléfono pequeñito, así, ese papelito pequeñito me salvó la vida, porque era el teléfono de Pablo Sarmiento, quien hoy es mi entrenador junto con su hermano Gabriel. Fue automático hablar con ellos y a los pocos días ya estaba entrenándome para boxear. Creo que fue lo más importante que pude haber hecho. Con su equipo de trabajo debidamente conformado, La Maravilla Martínez estaba listo para dar el salto definitivo en su carrera y decidió establecerse en Oxnard, California. Él nos habla de su preparación. Importante. Hoy día, Sergio Martínez tiene el reconocimiento que todo atleta busca. Lo bueno es que tengo un reconocimiento grande. Estoy recibiendo muchos premios y eso es positivo para mi carrera y para mi vida personal. Pero no sé si me gusta tanto ser famoso. No me gustan los nuevos amigos por ser campeón. La palmada del hombro, qué bien campeón, te felicito, eso. Es contradictorio, porque a mí no me gusta mucho la fama, pero todo lo que estoy haciendo es para que la gente me conozca. Entonces, pues tampoco me quejo mucho, ¿sabes? Como cualquiera persona, tiene sus ídolos. Gente a la que admira. Tengo muchos ídolos y de todos intento sacar algo. Muhammad Ali fue diferente, fue superior a todos en su época. Fue grandioso, muy inteligente. Sabía vender sus combates, sabía hacer política, sabía hablar con los niños. Sabía representar a su raza. Para los entendidos del boxeo, Sergio La Maravilla Martínez es el mejor boxeador latino del actual momento. Y en el listado de los mejores libra por libra, es solamente superado por el filipino Manny Pacquiao y el estadounidense Floyd Mayweather Jr. Lejos quedaron los días en que para su familia
el cenar era algo desconocido. Digamos, éramos una familia trabajadora, muy trabajadora, pero de una situación social bastante escasa y bastante pobre. Por ejemplo, yo recién supe lo que era cenar, el dinner, la cena, a los 14 años, y antes no se sabía, pero no por eso estábamos tristes, sino que, pues, como ignorábamos, pues, creíamos que era normal, ¿no? Tomarse una taza de té y nada más, ¿no? Si había dinero, pues había pan, y si no, pues nada. Un atleta de élite, con un profundo sentido humano. Eso lo demuestra en el apoyo que le da a una pequeña jovencita de 13 años que sufre de ofensas y abuso psicológico por parte de sus compañeros de colegio. Cuando conocí a Sergio, él me dijo que todo iba a mejorar, como dice aquí en mi pulsera. Así que ese es el eslogan que uso ahora. Lo que me llamó la atención y lo que me dio ganas de ayudarla fue que probablemente en parte haya tenido yo ciertos problemas similares. Pues en mi caso, fue un poco difícil porque los chicos que eran malos eran muy malos. Algunos iban armados, entonces pues, verbalmente agredían, físicamente y psicológicamente también. Me robaron la bicicleta a tiros, ¿no? Fue terrible. Para un chico de 15 años quizás puede ser muy duro. Bueno, yo creo que el boxeo le puede haber ayudado en su persona para sentirse más segura y protegida a sí misma. No protegida de los demás, sino ella con su propia seguridad interna, con su autoestima, para elevar su autoestima, que es lo más importante. Uno, dos, one, two. Conocer a Sergio y a su equipo me ha hecho sentir como que son mi segunda familia, porque él se tomó el tiempo de conocerme y conocer por lo que estaba pasando. Ella necesita ayuda y apoyo de todos, porque lo que le pasó a ella le puede pasar a mucha gente. Dentro y fuera del ring, Sergio La Maravilla Martínez camina por la senda del triunfo. Este es el campeón diamante que combatirá pasado mañana sábado ante el campeón europeo Matthew Macklin, en pelea que usted podrá ver en directo por lo mejor del boxeo. Y arrancamos con el combate que Sergio La Maravilla Martínez protagonizó frente al congolés Alex Bunema el 4 de octubre del año 2008 en Temécula, California. Estamos en la acción del tercer asalto. ¡Bip, bip, bip! Y a la luna se va Alex Bunema. Este combate era por el título Super Welter interino del Consejo Mundial de Boxeo y era la primera vez que Sergio La Maravilla Martínez peleaba en la cadena HBO. Eso significa, Juan Carlos, que era su primera ventana al gran público para demostrar sus habilidades, y aquí está demostrando sus habilidades técnicas, dominando por completo a Alex Bunema, que es del Congo, pero que no tiene nada de Congo. La pelea, ahí están las combinaciones. ¡Qué bien! Me mete el 1-2, el bip-up, bip-up, bip-up. Sergio Martínez está dominando por completo al congolés. Raúl Kai Sr. está viendo las acciones de cerca. Lo que estamos viendo es un dominio absoluto. Miren cómo coloca las manos La Maravilla Martínez, sintiendo el poder de los golpes del argentino. Alex Bunema, que busca la más resuelta de gorila. Le dice La Maravilla, ya está, bip-bap, bip-bap, bip-bap. Es que son andanadas, ráfagas, interminables de golpes. No responde Bunema, incluso pueden parar esto. Ahí la campana que da por concluido el asalto y no continúa Bunema. Triunfo por nocaut técnico para La Maravilla Martínez. Saltamos ahora al Día del Amor y la Amistad, 14 de febrero del año 2009, en esta pelea donde se disputaba el Campeonato Mundial Super Welter CMB interino. El campeón, Sergio La Maravilla Martínez, su retador, Kermit Cintrón de Puerto Rico. Ponga mucha atención, este es uno de los robos más grandes de la historia. Ahí se va la lona, muy bien con golpe Kermit Cintrón, pero él dice que fue por un cabezazo. Le está aplicando la cuenta Frank Santore Jr. 9, 10, ustedes vieron, contó hasta 10. Debe haber perdido por knockout Kermit Cintrón. Dice, no, ya se acabó. Vamos a ver la repetición. ¡Ja! La mano izquierda, ahí no hay cabezazo, no hay nada. Retrocede, noqueado totalmente Kermit Cintrón. Pone la rodilla en la lona. Frank Santore, después de haber decretado el knockout, después de haber contado a 10 y haber mandado a Cintrón a su casa, dice, no pasa nada y reanudamos el combate.
Increíble esta actuación del árbitro. Juan Carlos, déjeme decirle, este es uno de los hechos más inauditos que he visto en la historia del boxeo. No, y ahora viene lo más inaudito, que se la vuelven a robar. Después de 12 asaltos, nos vamos a un empate, noqueando en pata Sergio La Maravilla Martínez. El 17 de abril del año 2010, Sergio La Maravilla Martínez combatió en Atlantic City, New Jersey, con quien era considerado en ese momento uno de los mejores exponentes del boxeo, especialmente en la división de las 160 libras. Juan Carlos, me refiero al fantasma Kelly Pavlik. Tan favorito era Kelly Pavlik que se encontraba 5-1 en las apuestas. Pavlik era el campeón mundial mediano del CMB y la OMB, y se pensaba que era una pelea de trámite para La Maravilla, pero aquí fue donde Sergio La Maravilla Martínez se lanzó al estrellato en el boxeo mundial. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Juan Carlos. Yo creo que esta pelea marca un antes y un después en la carrera de Sergio Martínez, quien tiene totalmente ensangrentado el rostro a Kelly Pavlik, lo tiene cortado, creo que en ambas cejas. Miren el rostro de Pavlik, esto es impresionante. Y ya a la altura, a esta altura del combate, Martínez estaba en total dominio de la situación. Vamos a escuchar la decisión, Juan Carlos. Pareciera que estuviera llorando sangre Pavlik, mírenlo. El ganador por decisión unánime y nuevo campeón mundial mediano, La Maravilla de Argentina, Sergio Martínez. So this time, La Maravilla, luego de haber subido a los pesos medianos y obtenido el campeonato de la OMB y el CMB, defiende su campeonato del CMB en una pelea de revancha ante Paul Williams. La gente decía, bueno, hasta aquí llegó Martínez, tuvo su día de suerte con Kelly Pavlik, y aquí está La Maravilla de Argentina, 20 de noviembre del 2010. Este es un combate de revancha de una gran pelea, una de las mejores del 2009 que hicieron estos dos, y se pensaba que la revancha iba a ser tan competitiva como la primera pelea, pero no fue así. Bien que está metiendo la mano adentro Sergio La Maravilla Martínez. Llegamos al segundo asalto. Conecta Williams. Da el paso atrás, La Maravilla lo mete. La izquierda, bien engancho de parte de La Maravilla Martínez. Nuevamente la izquierda de parte de La Maravilla al rostro de Paul Williams. El Norton es el árbitro, está pendiente a la izquierda y a la lona, esa en tierra Paul Williams. Lo noqueó con una izquierda que enterró a The Punisher, Paul Williams. Retiene su campeonato mundial mediano CMB Sergio La Maravilla Martínez. Fíjese la izquierda, se consagra con esta mano. ¡Ah! A Tatai. Hablamos mañana. Veamos ahora a Sergio La Maravilla Martínez en este combate del 12 de marzo del año 2011, enfrentando en el Mashantucket, Connecticut, al ucraniano Sergei Zinsiro. Zinsiro, que se encontraba invicto, 37-0, 23 knockout en este combate contra Sergio La Maravilla Martínez. Obviamente no había perdido ni había sido noqueado. Aquí se disputa por primera vez el campeonato diamante establecido por el Consejo Mundial de Boxeo en la división de los pesos medianos, con Sergio Martínez de Argentina y Sergei Zinsiruk, que era el campeón en las 154 libras y que, como bien dijo Juan Carlos, ¡buena! ¡Y miren cómo queda totalmente destartalado Zinsiruk! Al sentir el poder de las manos de Sergio Martínez. Oye, qué bien coloca los golpes esta maravilla argentina. Zinsiruk no sabe de dónde le cae mongo y más mongo. Y me parece que de este octavo asalto no va a pasar. El árbitro es Arthur Mercante Jr. Lo tiene totalmente a su merced. ¡Bipap, bipap, bipap! Cómo conecta las manos la maravilla. Una vez más cae y dice Mercante, no, Sergei, eso es todo. Triunfo para la maravilla Martínez. Pasamos al 1 de octubre del 2011, campeonato diamante mediano del CMB, el campeón Sergio La Maravilla Martínez, y en una de esas rarezas, defensa contra Darren Barker, el retador desde Inglaterra. Barker 23-0, 14 knockout, otro invicto al que se enfrenta Sergio La Maravilla Martínez. Fíjense la velocidad buena, la izquierda rápida de parte
de Sergio La Maravilla Martínez, quien solo se ha enfrentado a boxeadores de alto nivel, pero es que La Maravilla es uno de los tres mejores del mundo, al lado de Pacquiao y Mayweather. Ustedes pongan el orden que quieran, pero ahí está Sergio La Maravilla Martínez, el boxeador latino de mayor calibre, porque no existe libra por libra ningún latino mejor que él en este momento, jugando con Darren Barker. Fíjense cómo le baja las manos, recibe una mano incluso, pero responde y se quita. Qué velocidad la que está demostrando La Maravilla. Buena la derecha, se entierra Barker y quiere comerse la cuenta completita en la lona. Ahí está Eddie Cotton para complacer. Eso es todo para Barker. Ganador por nocaut en 11, Sergio La Maravilla Martínez. Amigos televidentes, tal como lo habíamos anunciado, contamos en esta oportunidad con un visitante de honor, un visitante de lujo. Me refiero a Sergio Gabriel La Maravilla Martínez, el campeón diamante del Consejo Mundial de Boxeo de los Pesos Medianos, quien nos acompaña para una entrevista y junto a Juan Carlos Tapia Rosas. Bienvenido, Sergio, un honor tenerte, señor, acá. Muy referenciado por la afición panameña, que ha seguido tu trayectoria y que conoce muy bien tus grandes logros. Sergio, hace 10 años, en el año 2002, tú partías de Argentina hacia España buscando nuevos horizontes porque la situación personal tuya era muy complicada. 10 años después, eres una celebridad mundial. Eres considerado uno de los mejores boxeadores libra por libra en el mundo. ¿Qué pasó en esos 10 años? Probablemente los años quizás más duros, pero los mejores de toda mi vida, porque fue donde encontré, además de las posibilidades, encontré que las puertas se iban abriendo, ¿no? Encontré gente que me fue ayudando, no fue solo el trabajo, entonces encontré apoyo, lo que necesitaba durante toda mi carrera, lo que necesita un verdadero deportista, ¿no? Sergio, el tema candente contigo, Julio César Chávez Jr., yo he sabido y los fanáticos que siguen al boxeo saben que tú deseas ese combate. ¿Por qué tú crees que no se ha realizado? Hasta el momento estoy seguro que es porque Chávez no quiere, nada más. Yo muchas veces dije, Chávez está pecando de cobardía. No creo que sea cobarde, pero sí que las actitudes son actitudes cobardes. Y creo que es está esquivando tan solo porque es lógico, es un combate muy difícil para él. No va a ser un combate fácil para mí, pero seguro que él lo ve un poco más difícil y será cuestión de confianza o no sé qué, pero vamos, que por eso no se hizo ese combate hasta ahora. Tú has dicho en varias oportunidades que quieres dejar bien claro que eres el mejor peso mediano del mundo. Creo que en realidad en eso hay consenso, independientemente de que pelees o no con Julio César Chávez. Pero ¿qué más aspira Sergio Martínez en un combate contra el hijo de la leyenda mexicana? Además, obviamente, de tener el título en propiedad. En cuanto al aspecto económico, ¿qué aspiras tú para esa pelea? Bueno, primero, para mí lo importante va a venir después, que va a ser después de ganar y de recuperar el cinturón del peso medio. Ganar en confianza para mí, saber que vuelvo a ser el campeón, no solo abstracto, digamos, de manera abstracta, sino que reconocido y con una faja, ¿no? que es algo que va a quedar grabado en el tiempo, ¿no? En la historia. Sergio, ¿cómo tú explicas que un boxeador que para el boxeo, tu edad, tienes 37 años, si no me equivoco, una edad un poco avanzada para el boxeo, pero tú pareciera que cada pelea estás mejor? Y lo comparamos con un caso, por decir, Eric Morales, que a los 35 años ya luce viejo, ya luce que está en declive. ¿A qué atribuyes tú que tú a los 37 años todavía estés mejorando en el boxeo? Probablemente la cantidad de años de profesionalismo, ¿no? Llevo unos 13 años de profesional, una carrera bastante corta, si se puede ver en el punto en que me encuentro, pero creo que eso es uno de los detalles, ¿no? Comencé a boxear a los 20 años, entonces todo se ralentiza un poco más. Eric Morales comenzó muy de niño a boxear. Y claro, pues tiene más años acumulados que yo. Nada más creo que solo es eso. Y después también el estilo de boxeo sé que va a marcar también un poco la diferencia, ¿no? Recibo muy pocos golpes, entonces eso hace que mi carrera se pueda extender un poquito más. Sergio, cuando sales de Argentina por primera vez a pelear al mercado grande de los Estados Unidos, te toca enfrentarte a Antonio Margarito, el hombre que acaba con tu invicto, que te propina la única derrota antes del límite que tienes en tu palmarés, aunque solamente son dos derrotas, por supuesto.
¿Alguna vez pensaste o aspiraste a tener una oportunidad, una revancha con Antonio Margarito para vengar esa derrota? No, sí. Desde que perdí, en el momento que perdí, pues yo luché incansablemente para buscar una revancha. Después el tiempo nos llevó por caminos diferentes, prácticamente en paralelo, entonces pues nunca más nos pudimos juntar, pero sí que fue un combate que yo hubiera deseado hacer, ¿no? Una revancha, porque claro, ¿quién no quiere ganarle a quien superó, ¿no? Sergio, hablando del mismo Margarito, la controversia que causó Antonio Margarito con el problema del vendaje ilegal, antes de la pelea con Mosley, dejó la duda para muchos. ¿Desde cuándo Antonio Margarito había estado haciendo esto, usando este vendaje ilegal? Como tú nunca habías sido noqueado por más nadie, algunos especularán, oye, Margarito posiblemente podía hace muchos años, cuando enfrentó a la Maravilla Martínez, haber tenido este vendaje ilegal. ¿Cómo tú sentiste la pegada de Margarito? Esa es una duda personal que tengo yo y muchos fanáticos. ¿Cómo tú sentiste esa pegada de Margarito en ese entonces? Lo sentí fuerte, sí, un hombre potente. La duda siempre va a quedar. Es una lástima que haya hecho eso. La duda siempre va a estar. Pero creo yo, como digo siempre, no le hacía falta para ganarme a mí. En ese momento era superior a mí. Contaba con un equipo pues más completo, más firme, más sólido. Y no quiero ni pensar en eso, porque digo, pues no, si no le hacía falta. Era mejor que yo en su momento, era mejor que yo. Después de esa derrota, vuelves a Argentina, te vas a Europa, empieza una seguidilla de victorias en Europa, en Irlanda, en Inglaterra, hasta que vuelves a los Estados Unidos a pelear una eliminatoria de título de la 54, que ganas por nocaut. Luego ganas el título interino con Alex Bunema. ¿Por qué subes de 54 a 60? Y te lo pregunto porque al analizar tu carrera vemos, por ejemplo, que con Matthew Maclin hiciste 157. ¿Te era muy complicado hacer la 54 o por qué subir a la 60? No, pero fue un reto que nos propusimos con mi entrenador, con mi equipo, con Samson. Y surgió la posibilidad de combatir con Kelly Pavlik, que era una pelea grandísima. Para mí, muy difícil. Para mí, tu mejor pelea. Una gran pelea que pudiste resolver con un hombre de altísimo perfil, campeón unificado en ese momento, era campeón de dos organismos, y tuviste como le llamamos en Panamá, metiste el pie en el acelerador en los asaltos finales, hiciste un gran combate. Sí. ¿Qué tan buen rival fue Kelly Pavlik, ¿no? Fue el rival que más duro me golpeó, nunca vi a alguien que pudiese golpear así con esa potencia, pero bueno, pues tuve que aplicar un poquito más, exigirme un poco más. De aquí, inteligente, digamos, ¿no? Hacer una pelea inteligente, no ir al cruce jamás. Físicamente fue una pelea muy desgastante, pero la pude sacar adelante. Creo que saqué a relucir todo lo que tenía que sacar a relucir desde el octavo asalto en adelante para poder revertirla, ¿no? Porque Pavlik, pues, te estaba sacando su casta de campeón. Sí. Y estaba haciendo las cosas bien, de a poquito estaba recuperando. Fue una pelea en la que pues tuvo como tres pasajes, ¿no? Los primeros cuatro asaltos para mí, los cuatro siguientes para él y el resto para mí. Peleón, acá en Panamá le decimos un peleón. Sergio, una pelea tuya que llamó mucho la atención de los fanáticos acá fue un combate que tú tuviste con Kermit Cintrón, donde para la opinión nuestra no te robaron una vez, sino dos veces, porque tú noqueaste a Cintrón, no cantaron el knockout y luego a la hora de dar la decisión dieron empate. ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? En ese momento, pues, uno intenta relajarse, ¿no? Tranquilizarse para decir, bueno, vamos a ver, vamos a pisar tierra primero, porque esta situación es un poco complicada. Era difícil de digerir todo eso, ¿no? Además del knockout, porque fue un knockout legítimo, se vio después que fue un knockout legítimo, tenía que haber sido descalificación. Digamos que después las tarjetas, tres triunfos, se podría decir que tres triunfos tuve esa noche. Y tuve que ponerme unos paños fríos, como quien dice. Digo, bueno, pues me tomo las cosas con calma porque sé que después de esto mi carrera va a empezar a subir, ¿no? Yo creo que en esa pelea solamente Fran Santore, que fue el tercer hombre sobre el entarimado, podrá explicar qué fue lo que pasó. Acá en Panamá tenemos un vacilón cuando un boxeador está perdiendo por tan amplio margen que decimos, noqueando empata, como una cuestión ilógica, pero definitivamente que ocurrió. Sergio, hablando del estilo, a mí me llama la atención, y sé que a Juan Carlos también y a muchos televidentes, esa forma tuya de combatir con la guardia abajo, eso es influencia de...